if I fight a little harder, then I think I'm gonna change your mind. Trust the voice that you have inside you that tells you you are good enough. I know you got it in you. All that you've been through makes you much stronger now. Know that whatever happens, take every chance and don't be afraid to try. Share your passion now. Share your passion now. Cause it's good with a bit of vision. So keep dreaming and it will come true. I know you got it in you. All that you've been through makes you much stronger now. I know that whatever happens, take every chance and don't be afraid to try. Share your passion now. Buenas noches, estoy con mariposas en el estómago, estoy ya alborotada porque vamos a tener a Graciela Caviedes, top number one baby, Perú, este país que está rompiéndola con todo, son unos cracks de hacer de la pandemia la oportunidad. Así que sigue mandando mensajes, sigue haciendo llamadas, sigue mandando telegrams, whatsapps, para que las personas aprovechen y escuchen cómo se le hace cuando se atora la carreta, cómo se desanuda el nudo. Síguele en la invitadera porque esta noche con nosotros Graciela Caviedes, número uno de Perú. Don't give up, fight a little harder. Let nothing come and change your mind. Trust the voice that you have inside you that tells you you are good enough. I know you got it in you. All that you've been through makes you much stronger now. Know that whatever happens, take every chance and don't be afraid to try. Share your passion now. Share your passion now. Share your passion now. They will listen.
Cause it's good with a bit of vision. So keep dreaming and it will come true. Sin parar, comienza.
esperar. Todos tus logros te van a llegar, es verdad. Comienza en ti. Tú sabes cuando viene, si es que se quiere. Si desatas tus deseos, así crecerás. Si te das el tiempo y la oportunidad, cambia tu realidad. Sigue luchando, no mires atrás, tu esfuerzo se pagará. Comienza en ti. Vamos, dale sin parar. Comienza en ti. Nadie lo puede cambiar. Ni pienses que se trata de esperar. Todos tus logros te van a llegar, es verdad. Comienza en ti. Es verdad, comienza en ti. Todos tus sueños harán realidad. Todos tus deseos se van a cumplir. Todo habrá valido la pena. Comienza en ti. Precisamente hoy te quiero platicar que estaba whatsappeando con una de mis invitadas y me decía, Pamela, es que no sé, aquí no conocen Oriflame, no sé qué pedir. Y ya sabes, hoy termina la colección Mora, yo pues apurada porque ella ya empezara a ahorrar, ya empezara a ganar. Y me dice, pero es que, ¿cómo le hago? No sé ni qué pedir. Y efectivamente, usé el título de esta canción y le dije de corazón, comienza en ti cuidándote. Y me dijo, ¿sabes? Mi esposo le gusta cuidarse el físico, hacer ejercicio. Tienes razón, voy a empezar pidiendo el sistema wellness. Y entonces empezamos a sugerir que si la malteada de fresa, la malteada de chocolate, la malteada de vainilla, que si se iba a pedir el wellness pack de mujer o mejor que su esposo empiece, el de hombre. Y le dije, pueden empezar los dos, si piden el wellness pack de hombre, se lo pueden tomar los dos. Y bueno, aquí está Carlos ya conmigo, hablando de hombres. Aquí, hola Pamela, buenas noches a todos. Ya está Graciela Caviedes conectada. Esta noche es una noche especial. Quiero decirte que para mí Graciela es un signo, es un símbolo, es la bandera de el sí se puede, de la esperanza, de esta tabla de salvación. ¿Se acuerdan de la película del Titanic cuando Leonardo DiCaprio está flotando en esta tabla y salva la vida de su damisela, ¿cómo se dice? Rose. Pues para mí, Graciela, eso eres, porque cuando yo te conocí en un escenario en, no me acuerdo ni qué país, ni qué continente, Brasil, porque sería. En Brasil, no sé, pero Graciela estaba hablándonos de su historia y yo me quedé, wow, o sea, nunca soltó esta mujer. Como el ave fénix, no se me olvida. Y yo quisiera que tú la escucharas.
Y yo quiero que tú, así como en aquel momento yo me encendí de energía de escuchar la historia de Graciela Caviedes, number one baby en Perú, y Perú la está rompiendo con todo. Bueno, no digo más porque ya está Graciela aquí con nosotros. Así que pon mucha atención, comparte, manda mensajes, que se conecten y que escuchen esta noche a la número uno del Perú, Graciela Caviedes. Graciela, buenas noches. Vamos a ver si Graciela tiene el micrófono encendido, Carlos. Tú me ayudas a abrírselo. Ya le dimos ask to unmute. Tú ya lo abres, Gracielita. Su micrófono. A ver. Graciela, aquí está. Ask to unmute. Pues sí. A ver, tú pícale a tu microfonito, Graciela. Ahí está. Ya está. Ya. Ahora sí. Hola. Ya. Oye, chicos. Ya. Carlos, buenas noches. Pamela, buenas noches. Sí. México, buenas noches. Feliz y contenta, por supuesto, cuando a Pamela le invité, ella me dijo, ¿tienes que estar en mi sala? Por supuestamente que sí. Creo que confinados en casa, recién nos estamos conectando y comunicando y apoyando el uno al otro, porque en ese ir y venir, de, cuando estabas en la calle, lamentablemente no tenías mucho tiempo, pero hoy tenemos todo el tiempo del mundo para podernos apalancar de esta manera. Gracias por la invitación, Pamelita, de verdad. Tú sabes que a mí, todos en algún momento nos inspiramos. No solamente yo fui tu inspiración. En algún momento cuando yo estaba perdida por ahí, después que pusieron Sarpio en Perú, yo me perdí definitivamente. No quería aceptar la propuesta. Y cuando yo te vi a ti sarpeando por todo lugar y Sarpio, dije, ¿cómo hace esta mujer? Y yo creo que conversamos, te pregunté varias cosas y me uní a la nueva metodología de la compañía, que es lo que, producto de todo ese cambio, es lo que el crecimiento de Oriflame Global. Considero que ha sido un buen momento, así que tú también me inspiras. Me gusta verte, qué haces, los ejercicios y todo. Me gustaría contornearme como tú, pero... Bueno, pues yo estoy apta para contar. Si gustas, me preguntas. Yo tengo una presentación, básicamente es mis caídas y mis levantadas en Oriflame Perú. Yo quiero que escuchen eso. Yo quiero que escuchen esas caídas y esas levantadas en Perú. Así que al final las preguntas, Graciela, el escenario sí, y el micrófono es tuyo. Genial. Bueno, México, buenas noches. Y tú sabes que yo amo México por una razón, porque de alguna forma en algo nos parecemos. Ustedes tienen la cultura azteca, zacateca y no sé qué culturas más. Y nosotros la cultura inca. Y pues ambas culturas se desarrollaron en algún momento. A ver. Muy bien. No sé a dónde estoy. Pero. Quiero compartir pantalla. A ver, espérate. Ya la estás compartiendo, Gracielita. Estamos viendo tu pantalla. Ahorita se está subiendo. Ajá, se está subiendo una grabación que tienes en tu laptop y dice convertir la grabación de la reunión. Ya estamos viendo tu laptop, tu pantalla. Ya. Muy bien. Entonces, esto es lo que tengo que compartir. Ya está. Súper. Acuérdense que yo estoy aprendiendo de tecnología. Así que hasta hace un tiempo atrás yo pedí auxilio, ¿cómo cargo? ¿Auxilio, cómo pongo? Bueno, pues chicos, les quiero contar, soy Graciela Caviedes, soy de Perú, pero soy de una zona muy turística, muy cosmopolita de Perú, que se llama la ciudad del Cusco, muy cerca al Valle Sagrado de los Incas, muy cerca a Machu Picchu, y por ende tú ves mucha gente que viaja de diversos lugares del mundo, y cuando pasa eso, tú sientes y dices, wow, ¿cómo es que ellos vienen y yo no viajo? Porque como estudiante definitivamente mi padre era maestro y mi mamá ama de casa y con esa economía en la vida podías viajar por el mundo, en la vida.
pero tenía un sueño así enorme de querer viajar por el mundo y querer, no sé, yo decía, a ver, algo tengo que hacer para poder viajar y conocer varios lugares del mundo. Entonces, no fue así, terminé casándome con un gringo de mi país, con una persona de la selva peruana, Víctor, que pues el amor de mi vida, y nos casamos y todo sueño se hace realidad. Esta magia de Oriflame hizo que hasta hoy nosotros conociéramos casi 58 países a más. Los viajes que la compañía te regala son, pero así, de última generación, de verdad, vale la pena. Pero déjame contarte cómo es que yo entro a este negocio. Cuando tú tienes sueños claros, definitivamente en algún momento, creo que es la ley de la causalidad, van a suceder grandes cosas en tu vida. Y eso pasó con nosotros. Yo entré a Oriflame en el año 1994, en un momento de crisis total. ¿Por qué? Porque me habían robado un negocio y además mi sueldo de maestra era bajísimo. En Perú un maestro promedio está ganando $400, $450, no más. Entonces, con ese dinero tú no puedes tener un estilo de vida de tus sueños. Entonces, mi esposo y yo siempre hemos intentado hacer algunos negocios. Y nos robaron el negocio que teníamos, un emprendimiento particular entre él y yo, y pues perdimos más de $50,000, pero teníamos cuentas en el banco, vivíamos en un departamento alquilado, y pues Víctor se tuvo que ir fuera de Perú para poder mandarnos dinero, y así fue. En el año 1995 oficialmente arrancó Oriflame porque me encantó la propuesta y pues empecé a construir esto y definitivamente Víctor ya no estaba en Perú. Se fue apenas yo ingresé a la compañía, pero él no quería que lo haga, él se opuso rotundamente, pero yo igual lo hice y oye, esto fue fenomenal. En casi 2 años y 8 meses, Pamela, yo estaba haciendo el rango de doble diamante. Significa que no son 4 ni 5 años. Esta revista es de 1997. Entonces, sí se puede. Y cuando ya Víctor regresó, por supuesto, ya tenía un rango alto y definitivamente nuestras vidas cambiaron. Cuando tú tienes problemas financieros, o cuando tú vives, mejor dicho, en la tranquilidad, definitivamente no vas a hacer muchas cosas porque estás en tu zona de confort. Yo considero que estos momentos de crisis son los momentos que apalancan al ser humano y a las economías del mundo. Y creo que las grandes empresas a que se reinventen y hagan grandes cosas con su potencial. Considero que cada ser humano es capaz de hacer muchas cosas interesantes. Y de verdad, me encantó hacer esto, pero en el camino, como en todo negocio, como en toda relación, tuve momentos de crisis y esa es la crisis a la que me referí. Habíamos crecido tanto que cuando nos imponen Sarpio, una metodología educativa, porque yo tenía mi propio sistema educativo, yo había formado a mis equipos a mi manera. Y cuando viene Sarpio, pues nos dicen que cada líder va a ser asignado a diferentes ASM, y yo me sentí mal, creo como que pues me decían, oye, es que me voy a llevar para allá porque yo la voy a entrenar, y ahí no aceptaba el cambio, pero qué lindo que podamos vernos y copiarnos entre países e inspirarnos entre nosotros. Yo vi a Pamela Ibarra haciendo Sarpio, moviéndose a nivel país, vi a Santiago Salazar hablando de Sarpio, y yo dije, miércoles, tengo que hacer este cambio. Y acepté el cambio porque en esa época, antes de, cuando llegó Sarpio, mi red se desplomó, se bajó. Y yo decía, ¿y ahora? ¿Pero y qué tuve que hacer? Como en toda situación problemática, tuve que primero de repente molestarme, luego tuve que aceptar ese cambio, luego tuve que abrazar el cambio y decir, bueno, ahora voy a hacer alianza contigo, y empecé también a hacer Sarpio. Definitivamente Sarpio me ayudó, la metodología me ayudó a hacer crecer muy rápido el equipo. Recuperamos rangos, pero también junto a eso
tenía que ver algunos puntos de reinventarte. Cuando hay algo que no está funcionando, no es solo el equipo, algo también no está funcionando en ti misma. Analiza qué puede ser. A veces es increíble, mucha gente te dice, pero yo estoy haciendo el trabajo, estoy haciendo las reuniones, pero no pasa. Los cambios tienen que ser totales. Tienes que, de repente, aprender a agradecer, tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a valorar tus potenciales, tus potencialidades, tienes que escuchar a la gente. Son pequeños y varios cambios que tienes que hacer para que tu equipo se conecte. Y así fue en esta crisis que a mí me sucedió. Ya esta es una conferencia en París. Me invitó la compañía para que explicara cómo había sido mi vuelta otra vez, mi crecimiento. Entonces, de la caída al cambio era el título, me acuerdo. ¿Qué tuve que hacer? En esa caída perdí muchos líderes, 21%. Tuve que tomar la decisión de formar nuevos equipos, porque mi filosofía es esa. Si la gente se va, no importa. Puedo volver a hablar una, dos o tres veces, pero no me voy a quedar ahí esperando que la persona cambie. El cambio lo tengo que generar yo. Y nos pusimos a formar nuevos equipos. Creamos un sistema educativo. En ese sistema educativo les enseñábamos a los socios ya no solo hablar de catálogo, de producto, sino hablábamos de social selling en esa época, redes de mercadeo. Empezamos a leer libros interesantes, importantes, que nos movieran el piso y que nos hicieran entender que el éxito, el fracaso es inherente a una persona, es inherente a ti. Y un libro que me ayudó muchísimo fue esto, Haciendo que el primer círculo funcione, de Randy Gage. Definitivamente yo le sigo haciendo leer esto al equipo. ¿Por qué? Porque es un libro confrontacional, porque te dice directamente, mira a dónde apuntas y tienes el resto de los dedos apuntándote a ti. Tú eres el primer círculo. Si tú estás bien, el resto va a estar bien. Si tú crees ser exitosa, tu equipo va a sentirse exitoso. Si tú crees que te vas hacia adelante, tu equipo te va a seguir hacia adelante. Entonces, empezamos a leer muchos libros que nos ayuden en el proceso de cambio, de crecimiento, porque este negocio no es un negocio de motivación. Cuando empezamos en Oriflame, nosotros le decimos a la compañía, pero nos tienen que dar motivación. No, yo me acuerdo, contrataban un montón de motivadores. Las motivaciones externas son, entendí que las motivaciones externas son como un poco, a ver, un baño de jabón, un baño de loción, que rápidamente se esfuma. Hoy hago entender al equipo que si tú tienes un motivo fuerte para crecer, una razón fuerte para crecer, un motor fuerte para crecer, definitivamente la acción va a añadir a tu éxito. Simplemente sí, motivo y acción. No hay manera que tú tengas éxito si tus motivos no son fuertes, si tus razones no son fuertes, si tus razones no son poderosas. Por ende, si tus razones son poderosas, tu accionar va a ser poderoso. No vas a esperar que te estén llamando, que te estén diciendo, oye, vamos con todo, avanza. No, no necesitas eso. Entonces, dije, tenemos que formar un equipo más profesional, tenemos que entrenarnos tal cual, tenemos que enseñar con el ejemplo, creamos una estructura duplicable en el equipo. Practicábamos la misma presentación de oportunidad, hablábamos el mismo lenguaje, creamos como un círculo interno de los socios que querían crecer, porque ellos tendrían que ser los abanderados del equipo. Entonces, esto funcionó súper lindo. Entonces, considero que el ser humano, así como hoy el COVID-19 nos mandó a nuestras casas, Oriflame le ha pasado un montón de crisis. Y Oriflame es una compañía que se ha levantado de todas ellas. Y considero que un líder que tiene un equipo tiene que hacer lo mismo. Tiene que levantarse rápidamente, reinventarse rápidamente. O de repente, porque si no va a pasar que mientras tú analizas, piensas, el equipo sigue pensando, sigue analizando y vas perdiendo energía, visión y fuerza.
Otro momento que a mí me hizo tambalear fue Cúmulus. Cúmulus, porque cuando tú eres líder, todas las personas que no entienden de la nueva metodología, ¿cómo es? Enséñame. Y si no estás preparado, te empiezas a estresar. Esto a mí también me chocó un montón. Yo decía, otra vez el cambio. Bueno, sé que Oriflame es una compañía de vanguardia, es una compañía que está en el top, es una compañía que tiene que adelantarse a los cambios, lo que ha pasado hoy con este COVID-19. En esta tecnología Cúmulus nos estaban preparando para este momento. Porque me acuerdo que nos dijeron, en 5 años más vamos a ser totalmente digitales. Y nosotros latinoamericanos, no sé si te acuerdas, Pamela, cuando en Japón Magnus Branson nos reunió a todos los top 15 de cada país, a los que habíamos viajado, y nos reunió y nos dijo, nos vamos a convertir en una compañía virtual. Y nosotros dijimos, no, que los latinoamericanos nos apapuchamos, nos queremos abrazar, no puede ser. Pero miren, ni siquiera Magnus tuvo que hacer ese trabajo. Vino el COVID y nos mandó a nuestras casas. Entonces, esto también a mí me chocó y al equipo también, pero rápidamente, menos mal, hoy tenemos en los equipos muchos millennials y los millennials no tienen estos sufrimientos. ¿Por qué? Porque ellos están con la tecnología. Entonces, y estamos en este momento. Considero que si tú tienes un equipo y tienes una visión grande, definitivamente tú tienes que estar a la vanguardia con tu compañía, porque la compañía no hace nada que no te favorezca, no va a hacer nada que no sume a tu crecimiento. Y en esta crisis de aislamiento, por ejemplo, nosotros en Perú nos tocó fuerte, nos tocó duro, durísimo, Pamela. Yo tuve 4 21s que se convirtieron en 12%, y uno de ellos que hasta ahora no se recupera, porque hubieron ciudades en las que no había despacho durante 2 campañas, 2 ciudades donde yo tenía 2 21s, uno en cada uno, no hubo despacho, y eso fue tenaz porque no podías hacer nada, ni siquiera mandar por tu cuenta, porque no había acceso. El país, cuando cerró Perú, cerró de así, de ipso facto, todo, no, nadie se mueve. Eso fue terrible. Y nosotros desesperados, ¿qué hacemos con el celular ahí, con la plataforma ahí, contactándonos solo con la empresa? Pero la empresa también es súper linda, de verdad. En ningún momento nos abandonó. Desde el primer día hábil, después de la cuarentena, entrenamiento, 11 de la mañana, 5 de la tarde, 11 de la mañana, de modo que estábamos despertando. Muchos nos quedamos colapsados. Yo me quedé colapsada 15 días. No sabía qué hacer, por dónde empezar. No sabía si llamar a los socios, qué les ibas a decir. Eso fue una cosa. Y el Estado no nos dejaba mover nada. Fue terrible. Campaña 4 y 5, los socios decían, yo quiero mi producto, no importa, mándenmelo después. Pero igual Oriflame nos seguía pagando cuando los socios seguían haciendo pedidos. Entonces, hoy, después de ese momento, igual aceptamos el momento, pero analizamos los cambios y nos conectamos nuevamente. Pero hoy estamos 100% online. Solo nos toca agradecer. Quizá este momento va a hacer que la compañía se catapulte a nivel global. ¿Te acuerdas que Jonas siempre nos decía, yo quiero que Oriflame sea la compañía número 1 del mundo? Quizá este sea el momento para que se haga el sueño realidad de Jonas, aunque ya no esté él. Pero es bueno pensar en eso, porque creo que él dejó un legado muy lindo y de alguna forma considero que este momento de COVID va a hacer que Oriflame suba, porque la campaña pasada, les cuento, Oscar y Pamela, entró en Oriflame 60.000 personas. Eso es un montón de gente. Y la campaña anterior entraron casi 20.000 personas. Son tantos profesionales, tantos estudiantes que no van a encontrar centros laborales, o tantos profesionales que no van a encontrar sus trabajos, porque tenemos más de... En Perú tenemos 30 millones de habitantes. Ahorita 8 millones de desempleo total. Es increíble la cantidad. Entonces estamos con una compañía, con un país
económicamente colapsado. La ventaja de Perú es de que hay mucho emprendimiento, mucha gente emprende, hace de todo lo que sea para salir adelante. Entonces eso nos mantiene como país. Creo que las crisis nos van a suceder en nuestras vidas privadas, en nuestras vidas familiares, en Oriflame, las crisis personales, a veces también una pasa por sus crisis personales, pero estas crisis son la combinación de muchos factores que nos llevan a la incertidumbre. Nos dicen, a ver, nos hacen decir, ¿y ahora qué hago? Pero estos cambios van a ser rápidos o lentos, pero nosotros como líderes tenemos que estar preparados. Estos cambios llegan un momento en ebullición, en algún momento esto sale de su cauce y explosiona. Y generalmente cuando pasa esto, tú vas a tomar dos cosas, dos caminos. O vas a decir me voy, o vas a decir continúo. Yo en todas las crisis he optado por el lado derecho, por acá voy, porque ese es el camino, eso es lo que yo elegí. Pero hay muchas personas cuando no tienen la creencia en este proyecto, cuando no tienen la creencia en la industria, no tienen la creencia en Oriflame, definitivamente se va. Y me gustaría decirles a todo tu equipo, Pamela, estamos en un negocio millonario. Sabemos que esta industria mueve más de 186 mil millones de dólares al año. Es mucha plata. Y se dice de que de cada 3 millonarios en el mundo, uno viene del social selling, viene de la industria como la nuestra. Y nuestra compañía es una compañía global. Estamos en 68 mercados. Eso nos tiene que abrir la mente porque tenemos todavía mucho espacio por crecer. Y además algo muy importante, dentro de las empresas de redes de mercadeo social selling que venden productos de cuidado personal, somos la número 9. Y vendemos mucho más que Chanel. Eso nos hace, nos empodera. Y claro, hay gente que todavía nos dicen, oye, yo no conozco Oriflame. Qué bueno que no lo conozcan. Esa es una oportunidad. Porque muchas personas en mi país, por ejemplo, hay otras marcas y dicen, pues no, pero es que Oriflame no se conoce. En buena hora, digo yo. Pues yo lo voy a hacer conocer. Entonces yo quiero presumir con mis viajes, Pamela. Quiero mostrarle los viajes a tu equipo. Porque a mí me inspiró viajar por el mundo. De verdad, ese fue mi sueño adorado de toda la vida. Yo alguna vez cuando era jovencita hasta quise enamorar con extranjeros para viajar. Imagínate. Mira, así empecé en Oriflame. Esa soy yo, acá. Creo que me parezco todavía algo. Y este es mi esposo. Parece un jovencito. Yo miro a mi junior y digo, wow. Se parecen un montón. Entonces, ese fue mi primer club de líderes. Fue a una zona que se llama Huaraz, la laguna de Yanganuco. Una bonita experiencia. Qué lindo. Yo conocía mi país, conocía Cusco, conocía Lima, pero no conocía ni la selva, ni parte de los otros lugares de la sierra de Perú. Pero fue una experiencia muy linda. Ese ya es un viaje a Singapur, el primer viaje a Singapur. Ahí está Víctor con mis dos hijos, jovencitos. Realmente nosotros hicimos la carrera muy rápido. Logramos los rangos muy rápido. Y viajamos siempre con la familia. Mira cómo estoy, wow. Ahora me veo más bonita, más bella, más preciosa. Esto fue el Palmeray Golf, no sé si estuviste, no, tú no estabas, todavía eras, no estabas en Oriflame. Esto fue en, ¿cómo se llama esta ciudad? Casablanca, Marruecos. ¡Wow! Un hotel precioso, el Palmeray Golf. Este hotel estaba hecho con mármoles rosados, esos mármoles de Carrara. Hoy, yo nunca he vuelto a ver construcciones con mármol rosado. Ese hotel era mármol rosado total. Preciosa. Una vista panorámica a un campo de golf por el lado izquierdo y por el lado derecho. Y por supuesto, piscinas bonitas. Fue una experiencia muy linda. Eso cuando cobramos el bono de 30 mil dólares. ahí está todavía de más cerca. Wow. Esto fue China 2008. Ahí está Ivonne y Armando. Este viaje fue también... No quise poner los viajes anteriores porque... para hacerla muy larga. Esto es China.
estuvimos en Hainan y también estuvimos en Beijing. Los reconocimientos en Oriflame son una delicia. ¡Wow! Yo amo los reconocimientos. Este es Tenerife también 2008. Esa fue la conferencia Oro. Una experiencia muy linda. Imagínate, viajar con Oriflame es viajar con estilo total. Este es Dubai 2009, conferencia Diamante. La ejecutiva fue en Mauritius. Una isla privada muy linda, que podías cruzar en una hora de este a oeste. Estábamos en un hotel que se llamaba el Hotel Atlantis, en esa época, hotel 7 estrellas. Tenía una piscina del alto de todo el edificio. Impresionante la piscina. Perdón, un acuario del alto del edificio. ¡Wow! Habían tiburones, había de todo. Era una cosa hermosa, grande, y estaba un hall gigante desde donde podías apreciar la luz y el acuario gigante. Muy lindo. Y por supuesto, al frente, ustedes saben, no sé, ¿tú has estado en Dubái, Pamela? Sí, ¿tanto? Nosotros hemos estado en Dubái, sí. En el siguiente viaje. Exacto. Entonces, este hotel estaba, Dubái está creciendo hacia el mar, y en el mar, dentro del mar, construyeron con piedras y con rocas unas palmeras preciosas. Es decir, es una palmera y tiene la forma de una palmera. Y en cada hoja de la palmera hay casas, edificios. Y en la cabeza de esta palmera está este hotel, el Atlantis. Y cuando tú miras desde el aire, desde el espacio, no ves una vía de acceso a la palmera. Y es subterráneo, se entra por debajo. Muy lindo. ¡Wow! ¡Qué ingenieros! Esa fue una experiencia bonita y nos llevaron a un desierto a cenar en camionetas 4x4. Un desierto, fue como a hora y media de la ciudad y pues armaron toda una estructura hermosa con estas tiendas muy lindas. Paseamos en camellos. ¡Ay, qué lindo! ¿Sabes qué? Lo que alguna vez te vas a llevar y me voy a llevar, el haber viajado, el haber comido, el haber bailado y haber celebrado. Eso te llevas, de verdad. Esto es Roma, Italia, 2009. Ferragamo nos ofreció un desfile de modas donde podíamos comprar con 50% de descuento en cualquiera de sus tiendas, solo para las personas de Oriflame. Era como una tienda cerrada exclusivamente para nosotros. Fue muy lindo. Y esa es la cena de gala, era una conferencia global, habíamos muchísima gente de todo el mundo y mi socia Paula, la que está aquí al pie tuyo. Ella, cuando yo posté la fuente esta de la fontana de Trevi, ¿no? ¿Sí? Sí. La fontana de Trevi, ella, apenas llegué, yo posté esas fotos en el Facebook. Y Paula dice, ay, qué lindo, yo amo ese lugar. Yo a Paula no la conocía. Y comenta, ¿no? Viví 13 años allá, cuántos recuerdos. Y yo inmediatamente le escribo, tú conoces Roma, yo estuve en Roma, que no sé qué. De ahí nos hicimos amigas. Y de ahí nos visitamos. Ella vivía fuera de Lima. Y así fue que yo, hoy es directora en Oriflame. Paula está llorando de emoción porque vivió 13 años en Italia, y mira, hoy es una mujer, es una directora, camino a ser oro. Entonces, mira las cosas maravillosas que te pueden acontecer, cómo tu experiencia bonita, valiosa, puede contagiar, puede cambiarle la vida a alguien más. Por eso ya este negocio valió la pena, porque le cambiamos la vida a mucha gente. Esto fue Grecia 2009 también. Gracias al rango que tenemos, siempre viajamos con la familia. Hermoso, hermosísimo Grecia. Todos los cerros, así en mi país, los cerros están poblados, pero los cerros son las zonas más pobres acá en Perú, pero allá los cerros son de los ricos, gente con plata, casas hermosas, con piscinas en Grecia. Esto fue Bali 2011. Ahí estamos Marilu y yo mostrando nuestros 90, 60, 90. Revienta.
Y ahí está, a ver, sí, también con los chicos, muy lindo. Esto fue Australia 2011. Esto wow. Fue precioso. Tuvimos una competencia en velas. La cena, me acuerdo mucho, la cena fue en esta embarcación preciosa. Fue una cena en pleno mar, con la presencia de todos los diamantes. No, esta fue una ejecutiva. La diamante fue en Bali. Sí, entonces mira las cosas preciosas que te puede acontecer y viajar con tu familia. Y yo veo también qué lindo, Pamela, que ahora puedas viajar con tus hijitos, porque pues estamos dejando un legado precioso a los nuestros, de verdad. Ahí está la Casa de la Ópera, lindo. Esto fue Brasil 2012, la conferencia Diamante, Brasil. ¿Tú estuviste ya acá o todavía no? Sí, esa ya nos tocó, esa sí nos tocó. Claro, esta fue la conferencia Diamante, muy linda, es antojable, tú dices miércoles. Mucha gente que ve esto diría, wow, ¿cómo no logro esto? Pero está en tus manos, tú ya que estás aquí, ya estás dentro, ya te incorporaste, ya eres parte de, tranquilamente puedes, solo tienes que dejar de repente tus miedos y tus pobrezas emocionales, digo a veces, porque a veces tenemos tanta pobreza emocional que no optamos por esta maravilla. Esto fue Vancouver. Antes, no sé si te acuerdas, Pamela, de todos los top 15 de Latinoamérica teníamos un viaje al año en cualquier lugar de Latinoamérica. Esta fue en Vancouver. Tú sabes, te cuento como anécdota cómo estamos con la hora, porque sí estamos bien. ¿Sabes? Me confundí. Casi entro a la otra reunión. Si no me llamas, yo cuelgo y me meto a la otra reunión. ¡Ay, bendito sea Dios! Tú sabes, cuando regresamos de este viaje, a nuestros hijos que ya habían estudiado y estaban fuera, ya se habían graduado y todo, ya Lilibet estaba trabajando incluso en Londres, les contamos, uy, si alguna vez nos pedían estudiar, les hubiéramos mandado a Vancouver. ¿En serio, Vancouver es tan bonito? Es precioso, es una maravilla. Es que viajamos en agosto, pues, sin frío, sin hielo, sin nada. Entonces, tú sabes que los chicos, cuando regresaron de Europa, ya se cansaron de Europa, se vinieron a Perú y dijeron, pues, apliquemos a Vancouver, a Canadá. Y por eso se fueron a Canadá y, pues, dos de ellos ya están haciendo familia allá. ¡Wow! Barnaby vive en Toronto y Lilibet vive en Vancouver. No entonces sabía. Mira, pues sí, cómo la vida nos va dando las oportunidades preciosas de que ellos encontraron sus parejas por allá, están haciendo sus familias y me encanta. Así que lo único que nos toca es viajar. Yo tengo acá a Junior también ya con su familia. Esto fue Qatar, Doha 2014. Esta fue una experiencia bella. Todas son bellas y si es con Oriflame es con estilo total. Hoteles de primera, paseos de primera. Esa es la mezquita más grande del mundo. Y está en Dubái, en Abu Dhabi. Este es Abu Dhabi, pero el viaje fue Qatar y Doha. Entonces nos trajeron a Abu Dhabi para visitar la mezquita. Y todos teníamos que ir vestidos así, de negro, de cabeza a los pies. No se nos podía ver los tobillos porque nos sacaban de la iglesia. Muy linda experiencia. Y esto fue Ciudad del Cabo. Así que chicos, todos ustedes, enamórense de Ciudad del Cabo. ¿Por qué? Porque la conferencia Diamante 2022 va a ser en esta preciosa ciudad. Una experiencia bonita. Nos fuimos... ¿Estuviste, Pamela, también acá, sí? Sí, sí. ¡Claro! Sí. Nos llevaron, ¿te acuerdas?, a unas fábricas de vinos. Sí. ¡Lindo! Hicimos vuelo en helicóptero por todo el Cabo. Nos llevaron, ¿te acuerdas?, al encuentro del Océano Índico y el Océano Atlántico. Sí. Donde había un faro gigante. Ajá. Precioso. Así que ahí está Kazajstán, Perú y México. ¡Mira! Muy bien, chicos. Y por ahí debes estar, Pamela. Aparece, a ver si aparezco.
Esta fue Argentina 2015. Por ahí sí debes estar. Ah, no, no, esta de Argentina no nos tocó. Claro, esta fue una ejecutiva. Estuvimos en el Teatro Colón. Nos llevaron a una presentación de ¿cómo se llama el baile argentino? El tango. Es una presentación de tango con cena incluida. Súper linda, muy bonita. Y esto sí fue Miami. Ahí nos tuvimos la oportunidad de reunirnos con todos nuestros hijos para pasear unos días en Orlando. Esa experiencia también es maravillosa. Como estaban fuera, nosotros dijimos, mira, nos estamos yendo a Miami, vénganse para allá. Así que nos reunimos allá. Mira lo que te puede dar esta oportunidad. Esto fue el crucero por el Mediterráneo. Qué experiencia, ¿no? Ay, Dios, eso fue hermoso. 6,000 personas en 2 cruceros de inauguración exclusivamente para Oriflame. Imagínate salir de Roma y cruzar todo el Mediterráneo. No sé si tú te percataste en este viaje. Te levantas a las 6 de la mañana y te vas a la popa del barco. No sé si es la proa o la popa. ¿La popa es atrás? ¿Sí? Para los conocedores. Los que, a ver, escriban aquí, ¿la popa es atrás o adelante? Porque no sé. No sé lo que sea, pero yo me fui atrás con una socia que estábamos en la misma habitación y le digo, Gladys, vamos, es el amanecer, tenemos que ir a ver. Y oye, cuando nos vamos y era todavía casi a oscuras, vimos al fondo un volcán en plena fumarolas, así. ¡Wow! Y estábamos cruzando al sur de Italia con la botita de Sicilia por ese canal, estábamos cruzando en ese momento. ¡Qué hermosa mañana! Llegamos a Mykonos, luego de ahí nos fuimos hasta Turquía. Y chicos, ¿ustedes ven esa palabra que dice Oriflame en el cerrito? Muy bien. Sí. Eso fue el homenaje de este pueblo que mandó hacer esa inscripción, dándole la bienvenida a Oriflame. Y en compensación, Oriflame regaló 6,000 plantas de olivo en representación de cada una de las personas que estábamos en esos cruceros. Y fue un crucero global, porque estuvimos gente de todos los lugares del mundo. Era la celebración de los 50 años de Oriflame. Eso fue hermoso. ¡Wow! Sí, fue lindo. Así que chicos, están en la mejor empresa, están en un momento espectacular, donde aquí a Río Revuelto hay ganancia de pescadores, depende de ti cuánto puedes aprovechar esta situación de COVID, trabaja desde casa. Esto fue Tokio, otra experiencia bella. Mi esposo estuvo en Japón 2 años como trabajador en una fábrica de carros, pero esta vez me decía, wow, qué lujo negra, porque cuando tú eres trabajador, pues trabajas y juntas la plata para mandar a tu familia. Pero esto fue diferente. Estábamos en un hotel A1 con cenas, con paseos. ¡Ay! Fue increíble. De verdad, vale la pena. Vale la vida hacer esto con Oriflame. Y esto fue España, en el castillo. ¿Cómo se llamaba este castillo, Pamela? El castillo de Vizuelas. Las Viñuelas. Viñuelas. De Viñuelas. Sí. Esa fue en España, la conferencia oro de Latinoamérica. Y Australia, 2019. ¡Wow! ¿Cuántas veces hipotecaste tu tarjeta de crédito para hacerte un viajecito a cualquier lugar fuera de tu país? ¿Cuántas veces? Mira, cuántos viajes, cuántos lugares, cuántos destinos, cuántas experiencias vividas, cuántas cosas maravillosas. Eso es Oriflame. De verdad, una compañía hermosa, bella, con un espíritu humano. Tus sueños son nuestra inspiración. Esa es una frase de la compañía y realmente es así. Entonces, no nos podemos quejar. Eso fue República Checa, 2019. Ahí estoy con Gabo, con tu paisano. Sí. Eso también fue espectacular. Visitamos castillos antiguos y castillos casi modernos. República Checa, un destino maravilloso. Y los reconocimientos. Por los reconocimientos, wow. Si te gusta, si te encantan los reconocimientos,
es la compañía. Si te encantan los viajes con estilo, esta es la compañía. Si te encantan los cheques con estilo, esta es la compañía. Si te encantan los productos a uno a nivel global, esta es la compañía. De verdad, vale la vida invertir tu tiempo en esta oportunidad, en este negocio. Bueno, chicos, 58 países recorridos, algunos de ellos dos o tres veces, en Estocolmo hemos estado tres veces, en España tres veces, en Indonesia dos veces, en Australia dos veces, todo un sueño hecho realidad. No necesité casarme con un extranjero para viajar por el mundo. Necesité enamorarme de un amante famoso como Oriflame para que haga realidad todos mis sueños. Entonces yo te quiero preguntar y les quiero preguntarle a la audiencia, ¿qué sueños quieres lograr? ¿Cuáles son esos sueños? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres lograr? ¿Vale la vida de verdad invertir tu tiempo en Oriflame? Solo tienes que aprender a hacerlo, enamorarte del proyecto, enamorarte del proceso también, porque no es fácil. Es súper sencillo, pero no es fácil porque para cada ser humano la experiencia es diferente, pero vale la vida, de verdad. Así que, Pamelita, yo tengo un tiempo, si quieres, para responder preguntas. ¿Podemos hacer algo? Claro, yo empiezo con preguntas. Mientras las escriben, yo tengo preguntas. Graciela, ¿qué le dices? Ah, bueno, aquí ya me ganaron. ¿Cuál fue tu estrategia para crecer tan rápido en el inicio? Nos dice, ¿cuál fue tu estrategia para crecer tan rápido en el inicio? Dice Norma García. Oye, tú sabes que yo ni siquiera me acordé en cuánto tiempo hice el diamante. Cuando vi esta revista y mi nuera, Joana, me hace caer en cuenta. Me dice, señora Chelito, ¿usted cuándo empezó? Yo empecé en marzo del 95. Señora Chela, veamos la revista. ¿Qué fecha tiene? 97. Octubre de 97. Es decir, hice el diamante senior en 2 años y 7 meses, más o menos. ¿Qué has hecho? Bueno, yo tenía hambre de éxito. De verdad, yo sí tenía hambre de éxito. Estaba quebrada, estaba colapsada, estamos en un país donde Alan García nos había dejado un país hasta el tope, una hiperinflación horrorosa, la más grande del mundo. Entonces, cuando tú te encuentras en esos momentos feos, solo tienes dos opciones, o te apocas, te caes, te escondes, o empiezas a decir, miércoles, a mí no me hunde, y sales a todo dar. Cuando yo vi Oriflame, para mí lo vi tan espectacular. Pamela, no podía creer que existiera una compañía como esta que con casi nada de inversión... ¡Mamá, está esta babera! Entonces, definitivamente... Graciela, abre tu micrófono porque quise cerrar el de Griselda y cerré el tuyo. Graciela, abre tu micrófono, porfa. Ya está bien. Gracias. Entonces, creo que cuando... Considero que yo sí tenía hambre de éxito. Quería hacer cosas espectaculares porque mis hijos en esa época me pedían, quiero estudiar arte culinario, no había en Perú. Nosotros ya estábamos pensando a qué parte del, a qué lugar lo mandamos y era México o Chile, porque ustedes tienen alta cocina y yo entiendo que pues nos llevan años ustedes en eso. Y sí habían escuelas de cocina allá. Entonces esa era la presión. Qué pena decirle a tu hijo, no puedo, no tengo. Qué pena, es una lástima. Y cuando vi esto dije, lo voy a hacer y por eso es que empezamos a correr. Graciela, quiero preguntarte, antes de que me gane alguien más, ¿te ayuda el tener tu docencia en el corazón, tu enseñar a enseñar? Tú venías de ser maestra. Eso, ¿qué le dices a los maestros conectados? Porque tenemos algunos. ¿Y qué les dirías? Porque luego ellos dicen, es que también no me alcanza el tiempo, es que estoy en clases, es que... ¿Tú qué les dirías a ellos? Le diría lo que Robert Kiyosaki te dice. Robert Kiyosaki, los grandes financieros del mundo, te están diciendo, es absurdo en este momento económico donde puedes emprender muchas otras cosas,
te quedes con una miseria de sueldo de 500 o de 600 dólares, que me supongo que es el promedio de sueldo en tu país de un maestro. En mi país es 450 promedio. Y los maestros, ¿sabes qué? Estamos preparados, porque los maestros enseñamos, educamos, formamos, leemos. Los maestros inspiramos a nuestros alumnos. Entonces, ¿estás preparado para hacer esto? Que no lo hagas, ese es un pretexto, puede ser tu miedo. Sí, hay muchos maestros con miedo. En Perú hay muchísimos maestros con miedo, de verdad. Están tan preparados que tienen miedo a tener éxito. Es una pena decirlo, pero sé una excepción. Además, no te cae mal $1,000 más o $2,000 más. ¿Qué podías construir o hacer? De repente esta pregunta te va a doler. ¿Qué te duele no darle a tus hijos? ¿O qué te duele no regalarte tú? Y si eres joven, ¿qué te duele no darle a tus padres? Si tienes ese dolor, haz esto con todo. De verdad, porque si Pamela y yo viajamos, ¿por qué tú no? Elizabeth Tobón te pregunta, ¿qué les dices a las personas para que te digan que sí? Escucho sus sueños. A mí no me importa hablarles del producto bonito, barato y europeo. Esa no es mi speech. Mi speech es, tengo una propuesta genial, me gustaría contarte, oye, tengo un proyecto que tú súper que la harías, te cuento. Si la persona está dispuesta a hacerlo, me va a escuchar. Si no, se la perdió. Graciela, y tú que eres la reina del reinventarte, la reina de el, bueno, hay que aprender. ¿Qué le dirías a personas que ahorita te dicen, es que yo en eso del Facebook no sé, me detengo porque me da miedo regarla, no sabría cómo? ¿Qué le dices a esas personas que ahora que estamos social selling en las redes, pues hay que entrarle, hay que hacerlo? ¿Qué les dirías? ¿Quieres que te diga la verdad o quieres que te diga bonito? La verdad. Más del 40% de mi red se están yendo el negocio porque no se adaptan a la nueva modernidad. Y esa es la verdad. Y estamos entre líderes. Y quien se la pierde son ellas. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Debes tener un hijo en tu casa que te enseñe. Debes tener un internet cerca a tu casa donde puedas pagar y que te enseñe. Pero si no entramos en este nuevo, en este cambio, lamentablemente es la ignorancia de esta era económica, de este siglo. Si no estás online, no estás en ningún lugar. Es una pena decirlo, pero eso es lo que nos está pasando. Entonces, ahorita tenemos muchas más ignorantes. Tenemos los ignorantes que realmente no saben ni leer ni escribir. Hay muchos en mi país todavía en las alturas. Y los nuevos ignorantes somos pues los que no sabemos, porque no nos queremos meter en la tecnología. Pero si hoy sabes leer y escribir, pues tienes que entrar a la tecnología, porque si no vas a desaparecer. Lamentablemente, Pamela, es eso. Claro. Porque los chicos están corriendo contigo o sin ti. Los jóvenes en Perú la están haciendo. Conmigo o sin mí van a seguir avanzando. Y esa es la verdad. Quizá muy cruda, muy dura, pero es la verdad. Claro, sí, hay que entrarle y no estar esperando, Graciela, entrarle perfecto, sino hay que entrarle, hay que hacerlo, que nos tropezaremos, que nos equivocaremos, no pasa nada. Te va a dar rabia, te va a dar rabia que la computadora se te apague, te va a dar rabia. Bueno, ¿sabes qué? Vuelve a entrar, porque la computadora o la laptop no se malogra si se apaga. Si metiste la pata, no importa, vuelves otra vez a poner del dedito ahí y otra vez se abre. Y poco a poco, con paciencia, si eres mamá y has podido parir un hijo y has podido criar hijos, vas a tener la paciencia para ti, para aprender esto. Y si de repente te has casado y alguna vez has podido domar a tu adorado tormento, que es tu esposo, fácil que te puedas domar cliqueando y con paciencia aprender. Regálate unos minutos para ti haciendo esto. No te quedes ahí pensando, porque tus hijos tampoco van a tener la paciencia de enseñarte. No. Ellos se aburren muy rápido. Los chicos son súper prácticos. Claro. Graciela, otra pregunta. Tú que dices, mira, Pamela, hay personas que ahorita están caídas, que eran 21 y que son 12.
¿Tú qué estás haciendo? Tú dices, vamos por nuevos, tú estás buscando en sus profundidades, tú estás yéndote con nuevas personas para encontrar nuevos equipos, escuchar nuevas historias, nuevos sueños. ¿Qué haces? De todo, Pamela. Primero he hablado con las cabezas, ¿qué tanto quieren volver a retomar? Algunas no me contestan. Estoy hablando con la profundidad. Algunos lo quieren retomar, la gente se quedó asustada con esto. Pero hay alguien que por ahí recuperé a alguien y estoy empoderando la red. Pero no me quedo mucho tiempo mirándole la cara o diciéndole vamos, vamos, vamos. Eso yo ya me cansé, tampoco tengo la edad para hacerlo. Tengo la paciencia para construir gente nueva, porque cuando yo escucho a la gente nueva, aprendo más. Sí. Porque la gente nueva no se queja. La gente nueva te dice, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, sí. La gente antigua te dice, ¡ay! ¡Ay! Y es muy cansado también para uno. Es una carga energética muy... Pero hago reuniones, sí les ofrezco 3 reuniones a la semana para que se vayan conectando y les doy el teléfono abierto y les digo, ¿sabes qué? Cuando gustes empezar, llámame. Yo voy a estar ahí. Bien, bien. Ay, Graciela, pues cómo nos estás dando lecciones, claro, y la sangre nueva te anima, a mí me anima. O sea, ellos creen que yo soy la que traje la oportunidad, pero ellos me están dando la oportunidad a mí, porque los nuevos traen nuevos, traen su lista de contactos, y sí, yo igual me identifico contigo, vamos con esas personas que están bien vivas, que están que quieren hacer las cosas. Y que los ojos les brillan, se alucinan con esto. Ahí es donde hay que ir. Sí. Así que, por favor, paren de sufrir. Ay, querer es poder, dice Carla Carranza. No, bueno, nos tienes a todos, mira, seriecitos escuchando y aprendiendo, pero ya se llegó la hora. Ya se llegó la hora, así que queremos tomarnos una foto contigo, Graciela. Claro que sí. Y nos das permiso y dejas de compartir pantalla para abrir todos. Pantalla de líder, mis respetos para ti, dicen aquí. Querer es poder, muchas gracias por esta charla. Gracias, Graciela. No, bueno, todos abrir, por favor, sus cámaras, porque... Vamos con la number one, baby. Graciela Ave Fénix, le digo yo. Graciela, gracias. Graciela, gracias. Inspiración ante todo. Gracias, Chelita y Pamela. Saludos desde Perú, dice Paula. Graciela, gracias. Qué bárbaro. Pues bueno, Graciela tiene otra reunión. Cuando le hablé por teléfono, apenas antes de las 8, estaba en otra reunión, iba a entrar a otra. No, bueno, esta mujer... está haciendo, haciendo, haciendo y es la number one de Perú. Así que aprender con ella, aprender de ella, abran todo su cámara porque ya viene la foto del gracias. A la una, a las dos y a las tres, number one, baby. Listo. Ahora quiero hacer algo que aprendí con los peruanos. Abro los micrófonos de todos, todos abren su micrófono y le decimos a Graciela, una, dos, tres, gracias, 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 gracias México, muchísimas gracias, un abrazo a todos, los queremos ver en los viajes, los queremos ver disfrutando de la vida a través de este hermoso proyecto, muchas gracias, nos vemos. Buenas noches, gracias, saludos Perú, bendiciones, gracias. Gracias, Pamelita, nos estamos viendo en algún lugar del mundo. Y nos tomamos un café en Las Vegas, ¿ah? Compromiso total. Así será, gracias.